Hola amigos youtubers, les habla su amigo Anime, aquí platicarles de las 4 series animadas que voy a ver este verano 2020, que va a estar genial, divertido, mucha pelea, mucha acción, mucha diversión entre futuro, pasado y presente. Bueno, muchas cosas que van a ver con tanto combatir. Y solo y cuando no intervenga el coronavirus que sigue acechando el mundo entero. Pero sigamos pensando mejor que ya acabe esto para que sigamos siendo otakus. Y seamos normales. Empezamos a decir cuáles son. Número 1. Akudama Drive. Se trata de una serie de un problema o conflicto de guerra que ocurre en Tokio. La mafia japonesa interfiere. La famosa, peligrosa, enfadosa y terrible mafia japonesa Yakuza acecha Tokio, molesta a Tokio, destruye Tokio. Ah, no, todo quiere destruir la mafia. Y ellos, esos chicos que están viendo en pantalla, se encargarán de darle su merecido a los chicos malos, a los Yakuza, y se van a encargar de salvar Tokio. Espero que así sea. Número 2. Aosao Lily Bouquet. Bueno, se trata de dos chicas que están viendo en pantalla que se encargan de destruir o de tener robots que muy avanzados, semiprofesionales o algo así. Pero bueno, ya los robots ya no son tan diferentes porque al rato ya no vamos a saber si, son o no son robots cuando, con los humanos que van a ser. Con los japoneses que inventan androides que no vamos a reconocerlos si son humanos o no humanos. Número 3. Greed Pretender. Bueno, esta serie se trata de dos chicos que llegan a Hollywood, pero no vienen a ser estrellas, no vienen a ser artistas como Vanilla Ice, o cantar, o Eminem, o ser como Johnny Depp, o Brad Pitt. No vienen a eso, vienen a estafar, oyeron bien, vienen a estafar a un francés. Sí, a un francés quieren estafar, quieren traicionarlo o algo así, pero el francés que mencionan es muy, muy listo, puede ser que les estafen a ellos dos. Ellos dos no son tontos, pero pueden meterse en grandes problemas y pronto veremos qué ocurre en esta serie. Número 4. Senyuku no Sildrifa. Bueno, la chica que ven en pantalla que usa un avión va a tener unos pilares. Según escuché, crecen unos pilares y hay un enemigo que trata de destruir el mundo. Pero esos pilares no se saben qué exactamente hacen los pilares, o crean monstruos o no sé qué rollo, pero pronto sabremos qué va a ver en esta serie, que se pone interesante y misteriosa. También es siempre y cuando espero que venga la tercera temporada de Kencha Chura, que todo el mundo quiere volver a ver a pelear a Obma, que todavía está en pendiente con los profesionales villanos que hoy están en ese cuadrilátero. Bueno amigos, esto por ahora. Agreguen comentarios, suscríbanse a mi canal, pásenla muy bien. Vean estas series, preparen todo y espero que ya termine con reviews y nos vemos en el próximo video.